buenas noches. Iniciamos esta entrega de Lenis García Opiniones. Siempre feliz de contar con la compañía de todos ustedes cada domingo y, por supuesto, agradecida de Dios por la oportunidad y el privilegio de compartir con todos y cada uno de ustedes. Hoy en Opiniones vamos a hablar de un tema que nos ha llenado de júbilo. El pasado miércoles, en el Congreso de la República, específicamente la Cámara de Diputados, aprobó la eliminación del matrimonio infantil. Recuerden que la semana pasada abordé este tema en mi opinión y de verdad que me llena de mucha alegría saber que todavía hay esperanza y de que pronto nuestras niñas y niños no podrán casarse antes de los 18 años. Para hablar de este tema y acerca además de la agenda legislativa que cursa en estos momentos en la Cámara de Diputados, nos visita el diputado Hanlet Melo, representante de la provincia La Altagracia. Complementaremos estos temas con nuestros segmentos estelares. Y quiero aprovechar para reiterarles la invitación a que sigan nuestras redes sociales, como ven en pantalla, @LenisOpiniones. E igualmente les invito a seguir mis redes sociales, @LenisGarcíaG. Hay que destacar y no podemos dejar pasar por alto el hecho de que, de manera consensuada, señores, la Cámara de Diputados aprobó la eliminación del matrimonio infantil. La semana pasada hablábamos acerca de esta situación en mis redes sociales, en una opinión que presenté en este mismo escenario, pero llevo varios años ya tratando esta problemática en los diferentes medios de comunicación y desde los diferentes espacios en los que participo. Es una importante noticia el hecho de saber que en lo adelante nuestros niñas y niñas no serán objetos de abusos disfrazados con supuestos matrimonios infantiles o con relaciones abusivas entre personas de edad muy avanzada con nuestras niñas, que esto se prestaba para muchísimas situaciones. Entre ellas, señores, y hay que saberlo, muchos padres y madres irresponsables que prácticamente vendían a sus niñas y niños al mejor postor. Qué bueno que nuestros diputados escucharon el clamor de la sociedad dominicana que exigía la eliminación del matrimonio infantil. Este es un mensaje que también nos indica que cuando se unen las voces por los mejores intereses y las mejores causas de nuestra nación, quien tiene la decisión final es en definitiva el pueblo, somos nosotros. Y esto nos dice que tenemos que continuar unidos, luchando, propiciando y solicitándole al Congreso de la República Dominicana todas y cada una de las acciones, las leyes e iniciativas que necesitamos para acabar con muchísimos otros males. Enhorabuena y desde aquí vayan mis consideraciones, comentarios muy positivos en favor de todas las personas que se unieron a este reclamo, pero también hay que resaltar y destacar la decisión de nuestros diputados. Damos la bienvenida al diputado y amigo Hanlet Melo, con quien vamos a abordar este importante tema que entiendo ha llenado de júbilo a la sociedad dominicana. Hanlet, buenas noches. Bienvenido a Opiniones. De verdad que me place muchísimo compartir esta conversación contigo y que hayas aceptado nuestra invitación. Darte las gracias a ti, primero, que es un privilegio, un placer, un honor estar aquí contigo. Sabes que tengo una alta admiración por tu trabajo y por tu persona, de manera que privilegio mío. Muchísimas gracias. Bueno, hablábamos fuera de cámara de que recientemente en la Cámara de Diputados se aprobó la eliminación del matrimonio infantil, pero igualmente hay muchas iniciativas legislativas que están circulando a lo interno del Congreso de la República. Vamos a hablar de todo esto, del escenario político en la República Dominicana en estos momentos, pero antes, y como es costumbre en nuestro espacio, queremos conocer un poco sobre tu trayectoria personal, profesional, para que nuestros invitados pues sepan, ¿verdad?, con quién conversamos. Y lo primero que quisiera saber, ¿eres abogado,
un empresario exitoso en tu provincia. ¿Por qué te inclinas hacia la política? Mire, yo siempre he dicho y he pensado que uno al final de su vida debe por lo menos tratar de dejar algo para las futuras generaciones, algún legado. Y dentro de lo que fue mis años de juventud, siempre veía a mi familia que tenía como esa venita de servir. Vengo de una familia donde hay muchos docentes, o sea que el docente por lo general siempre le gusta colaborar con la población y siempre traté de tener esa pequeña quizás vena de servicio, ¿no? Y la provincia de Altagracia me dediqué siempre al deporte, a hacer aportes, hacer diferentes aportes en esa dirección. Materia política, ya en el 93, cuando regreso de los Estados Unidos, allí terminé mi secundaria, el high school, como dicen en los Estados Unidos, pensé, dije, bueno, aquí tengo dos caminos. O emprendo en negocios, que fue lo que hice. Inicié un negocio de venta de celulares y conjuntamente con eso, el negocio familiar, que es el negocio de venta de fármacos de muchos años, de la familia. Y ahí entonces comencé a incursionar en las empresas, pero también en política de manera un militante más. ¿Quién te lleva? O sea, ¿quién te dice, mira, Hamlet, tú tienes vena o tú deberías aspirar a diputado? ¿En qué momento se toma esa decisión? ¿Y quién te motivó? Bueno, como todos saben, tengo una mentora que es doña Lija Amada Melo, con mucha honra para mí. Y luego de yo ver lo que estaba pasando en la provincia de Altagracia, que había una ausencia de un liderazgo joven, había un liderazgo, pero dentro del PLD en ese entonces, entendía que había que hacer algunos aportes. Yo inicié una maestría en ciencia política en el I Global. En ese entonces era Funglode, no existía el I Global. Y por ahí dije, bueno, ya tengo los conocimientos, ahora debo pasar a la práctica. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde qué posición? Y recuerdo que cuando le consulté a doña Ligia, ella me dijo, pero tú eres loco, diputado. ¿Y por qué no mejor regidor? Que es lo que comúnmente se utiliza, ¿no? En provincia como la nuestra, una provincia totalmente clientelar. Y le dije, no, a mí no me interesa ser regidor, porque yo pienso que a nivel local no hay mucha cosa que hacer. Me gustaría ir un poco más allá, ser diputado. Y aspiré a ser diputado. Gracias a Dios fui electo por primera vez en el 2010, un periodo excepcional de 6 años. Luego me repostulé en el 2016 y en el 2020, gracias a la voluntad de Dios, fuimos electos una vez más. Muy bien. Y en esos años, ¿cuáles han sido quizás, desde tu punto de vista, tus principales aportes para tu comunidad, para la provincia que representas? Que es una provincia, dicho sea de paso, de mucha influencia por su vocación turística. Es donde tenemos el destino más codiciado y más conocido de República Dominicana, que es Punta Cana. Bueno, aparte de que tiene 45 mil habitaciones actualmente, cerca de 4 mil en construcción, 39 cadenas hoteleras, 78 hoteles operando, o sea, es un privilegio. Y ese crecimiento económico, lamentablemente, no se ha extrapolado a la población. Me explico un poquito. O sea, es decir, el crecimiento económico se ve en las grandes cadenas que tenemos allá, las grandes casas, los carros que tenemos de todas las marcas, de todos los años, pero a nivel educativo estamos un poquito pobres. Y partiendo de esa primicia, la oficina nuestra, como legislador, desde que llegamos en 2010, iniciamos varios programas. Uno de los programas es la Olimpiada de Lectura, que hacemos todos los años en los liceos de diferentes localidades, de diferentes municipios y los distritos de la provincia. Luego también hacemos visitas aquí a la Feria del Libro, que se hacen todos los años. Luego incorporamos un premio al Mérito Juvenil Altagraciano, donde reconocemos 7 renglones, diferentes áreas, y un programa que se llama Tu Diputado Te Escucha y Te Cumple. Ese consiste en ir a sectores, identificar problemáticas y en una ocasión alguien nos solicitó una casa y me dice uno de mis asistentes, me dice, diputado, ¿por qué usted peleó la cabeza? ¿Cómo te lo va a ofrecer una gente una casa? ¿Usted tiene cuarto para hacer una casa? Y digo, no se preocupe, que lo vamos a hacer. Iniciamos una casita pequeña en un sector muy humilde del municipio de Higüey y ahí ese sueño inició en el 2013, creo que fue, y al día de hoy hemos entregado 25 viviendas. ¿Y de dónde salen los recursos? Buena pregunta, ni yo sé, parece honesto. Donaciones, como dicen en los barrios, a costilla récord. Pero sí, es una satisfacción que me llena de muchísimo agrado ver cuando una familia que tiene una casa con muchísima precariedad, que tú le entregas una casa totalmente remodelada, pintadita, bonita, adecuada, eso realmente nos llena de mucha satisfacción. Y precisamente el pasado mes de julio, en plena campaña, hicimos la entrega de la casa número 25,
créeme que para mí es de mucha satisfacción. Y adicional a eso, un programa de becas. Tenemos muchos jóvenes que hemos enviado a nivel nacional y a nivel internacional, un programa de becas que iniciamos hace muchos años, ayudas de diferentes índoles, ayudas deportivas. Es decir, tenemos en nuestra oficina legislativa un sinnúmero de programas, que es lo que realmente nos ha dado, nos da mucha satisfacción en estos 10 años que tenemos como legislador, pero pensamos que ya para el 2024 debemos darle oportunidad a otros jóvenes para que, así como yo en el 2010 pudieron ser electos, puedan ser electos. O sea, desde ya tú le vas a dar, vas a propiciar el relevo del que tanto nosotros nos hemos hecho eco y que le ha faltado a los principales partidos de nuestro país, a todos. ¿Qué tú vas a hacer entonces después del 2024? Quizás aspires a senador, por ejemplo, o a ocupar alguna función pública de otro tipo. Yo pienso que para servirle al país, para servirle a la provincia que tanto amo, la que me vio nacer, la que me ha visto desarrollar los últimos años, no hay que tener un cargo público, no hay que ser funcionario, no hay que estar en ninguna posición. Lo que sí hay que tener la vocación de servicio. Y creo que esa vocación la tendré hasta que Dios quiera que estemos aquí. Y la idea es eso, servirle, por supuesto apoyar jóvenes, personas que tienen capacidad, colaborar con la parte educativa, que es la parte que más me preocupa, sobre todo como hemos visto ahora lo que está pasando en la sociedad. Y, como ya tú mencionaste, el tema del matrimonio infantil es uno de esos problemas, que tiene muchas aristas, ¿no? La parte económica, la parte de la desinformación, la parte de la decisión escolar, que me preocupa bastante. Es decir, que hay un número de factores que me gustaría apoyar a mi provincia, mejorar lo que son los índices de educativo de la provincia, que están bastante mal. A nivel de los cinco municipios del país, estamos dentro de los 5 municipios con mayor tasa de diserción escolar, pero también de matrimonios infantiles, de delitos, de inseguridad, de expedientes de la ley 550 para el 8, ¿no? La ley de droga, y otros delitos que se cometen en la provincia. Entonces eso es penoso, una provincia como la nuestra, un municipio como era antes Higüey, que era una tierra donde todos nos conocíamos, era evidentemente una ciudad con algunas dificultades, pero sí era una ciudad sana, una ciudad donde era, sin lugar a duda, envidiable para vivir. Hoy en día se ha hecho un caos, el transporte, la inseguridad, los robos, los atracos, es decir, se ha convertido en tierra de nadie. Y las autoridades locales, Hanley, ¿qué está pasando allí? Y como decíamos al inicio, o sea, una provincia de tanta importancia, porque es donde gravita la mayor parte del turismo, y sabemos que el turismo es la fuente fundamental, vamos a llamarle así, de nuestra economía, y es donde el gobierno ha apostado para rescatar la economía dominicana luego del impacto del COVID-19. Aparte de que aporta el 18% del PIB, de ahí en adelante lo demás es una utopía. Nos quedamos en planes, nos quedamos en proyectos, nos quedamos en reuniones, en comisiones. He participado en todas las comisiones que tú puedes imaginar los últimos 20 años, igual. Todas las comisiones que uno quisiera ser parte para llevar a cabo soluciones. Los problemas de la ciudad, de la población, se mantienen prácticamente iguales. Y pienso que ha sido un tema de protagonismo. Siempre la provincia pequeña, siempre hay uno que quiere brillar más que otro. Y si el trabajo no lo hace Lenny o no lo hace Hanley, no está bien hecho. Pienso que hay que unificar criterios. Yo vengo auspiciando, y quisiera que fuera uno de mis sueños hecho realidad antes de finalizar mi periodo como legislador, y es que hagamos un plan estratégico, un plan de planificación. Para la provincia. Para la provincia. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué queremos para los próximos meses? Santiago lo hizo y le ha ido bastante bien. Moca lo hizo hace unos cuantos años y le ha ido bastante bien. Es decir, ¿por qué es bueno hacerlo? ¿Por qué otras provincias no hacerlo? Porque otra demarcación no hacerlo. Es un tema de protagonismo. Y de intereses. De intereses, por supuesto, que si la oferta no interesa a uno, entonces a otro no le afecta. Las autoridades que hemos tenido, lamentablemente, han estado un poco divorciados de la realidad de la provincia. A mí me gusta trabajar con números, me gusta trabajar con numeritos, ver qué tenemos, hacia dónde vamos, cuáles son las necesidades que tenemos. Y pienso que al final del túnel la población lo que desea es ver una provincia, un municipio sostenible en el tiempo, que el desarrollo se pueda ver en lo económico, en lo intelectual, en los servicios básicos que la población demanda, y un sinnúmero de necesidades que tenemos como provincia. Tenemos más de 20 años de deudas para con nosotros como provincia, los gobiernos, no me refiero a ninguno en particular, y creo que eso en futuro vamos a ir por lo menos buscando soluciones, y quisiera ser parte de esas soluciones. Siempre Ángel, he dicho que, no puedo, disculpa, termina la idea. Siempre he dicho que me gusta ser parte de la solución y no del problema. Muy bien.
No puedo dejar de preguntarte, tú hablabas de problemas que se dan en tu provincia por protagonismo, que algunos le llaman egos, y recientemente pasaste del Partido de la Liberación Dominicana al Partido Fuerza del Pueblo. ¿A qué entiendes que ha obedecido esta ruptura entre estos líderes y por qué decides en este momento pasar a la bancada de la Fuerza del Pueblo? Mira, yo tengo un vínculo de amistad de muchos años con el presidente Fernández y tiene que ver básicamente con una admiración con él como persona, como figura. Gracias a Dios nunca recibí un decreto de él, nunca tuvo un cargo en su gobierno. Una sola petición que le hice al presidente y era que quería ser ayudante civil del presidente. El único que era honorífico a nivel nacional era yo. Lo que indica que no estoy a su lado por un tema de interés pecuniario, por un tema de interés de seguir a la figura de Leonel Fernández, y entendía que en este momento, después de tantos años en el PLD, un partido al cual le tengo agradecimiento más que todo, porque me dio el privilegio de crecer. Comencé un simple militante, pasé a ser miembro del Comité Central, electo diputado en tres oportunidades, y me dio el privilegio de ser hoy en día una figura dentro de la política dominicana, estar dentro de lo que me gusta hacer, ¿no? Que es servir. Y sin lugar a duda que lo único que tengo es agradecimiento. Ahora bien, ya uno tiene que tomar decisiones, a veces son un poquito lamentables, penosas, ¿no? Decisiones que uno debe tomar, pero sí me tomó un tiempo para hacerlo, meditar bastante bien, consultar con mi equipo de trabajo, y fue la decisión que tomamos. Los próximos días estaremos haciendo un acto de juramentación con el presidente. Ya hemos visto otras figuras dentro del PLD que han pasado a formar filas con la Fuerza del Pueblo, y pienso que es uno de los partidos que en este momento más está creciendo, y pienso que se debe a lo que es el servicio, la trayectoria del presidente Fernández, pero sobre todo hacia dónde vamos, qué queremos. Hay un congreso abierto que precisamente está trabajando en esa dirección, y sobre todo debe haber oportunidades para todos. Ahí no debe existir lo grupismo, lo grupito que siempre establecen, y algo que yo siempre he tenido claro y siempre he criticado mucho en los partidos es la dedocracia. A mí háblame de la meritocracia, que es algo donde tú llegas a donde vas a llegar por tu mérito, por tu capacidad. No porque por tú una seas, competencia no porque democrática. No porque tú seas amigo de fulano, no porque tú seas el hijo de fulano. No, esa vaina a mí nunca me ha gustado. Yo pienso que eso es antidemocrático, eso va en contra de la democracia, eso va en contra del crecimiento que tú mencionaste, de ese relevo que se debe dar en algún momento, pero se debe dar de forma organizada. O sea, siempre combinar la experiencia con la juventud, la capacidad con los conocimientos. Son imprescindibles, y pienso que la República Dominicana, en ese sentido, hemos estado siempre poco de espalda a lo que pasa en otros países. Y si vemos, por ejemplo, la política contemporánea, en los últimos 30 años tú tienes personas gravitando hace 30 años en la política. O sea, tú lo ves hace 30 años. Bueno, pero incluyendo los líderes de los de esos dos partidos. Ahí voy. O sea, es decir, el liderazgo entiende que ellos heredaron de los diferentes líderes políticos, y siempre, si te fijas, ha habido una fisura que tú me mencionabas, que qué pasó con liderazgo. Siempre había una fisura desde Peña Gómez con Don Juan, desde Jacobo Magluta, es decir, siempre ha habido entre dos líderes, eso le dicen en mi campo, en un rejón no caben dos gallos. O sea, siempre hay uno que quiere parar más el pecho, y eso es muy preocupante. Pienso que se debe dar ese relevo, evidentemente, siempre en el marco de respeto, en el marco de lo que le convenga al país, y sobre todo, anteponer los intereses personales, dejarlo a un lado y pensar siempre los mejores intereses del pueblo dominicano. Bien, la situación sociopolítica dominicana a raíz del COVID-19, y no solo la dominicana, a nivel global, ha cambiado. Vivimos nuevos tiempos. Yo decía hace unas semanas en una opinión que el político que no entienda que la sociedad cambió, que vivimos en una sociedad diferente, estamos en la cuarta era, la revolución industrial, por ejemplo, que conlleva muchísimos aspectos distintos dados por la tecnología y otros factores. ¿Cómo visualizas tú la situación sociopolítica que vive nuestro país en estos momentos? Compleja. ¿Y cómo ves hacia el futuro y hacia lo internacional la posición nuestra en cuanto al económico? Compleja, en el sentido de que tú mencionaste la parte política, pero la parte económica ha sido impactada grandemente. El empresario que piensa que va a manejar su negocio como lo manejaba antes de marzo del 2020 está complicado.
los empresarios tenemos que abocarnos a hacer otro tipo de manejo con las empresas. Ya el delivery o los envíos a domicilio se han convertido en una necesidad imprescindible para cualquier tipo de negocio. Antes el negocio vivía de lo que más o menos había proyectado un año. Pienso que el 2020 debe sacarse de todas las proyecciones. O sea, para futuros datos estadísticos hay que decir 2019 y 2021. Y el 2020 no, déjelo ahí en stand-by, porque ha sido un año complicado, aunque para muchos ha sido de mucho beneficio, para muchos ha sido de crecimiento económico. Hemos visto muchos emprendedores que han sacado de abajo y han emprendido un sinnúmero de negocios que han sido exitosos. Bueno, las necesidades que surgen las grandes ideas. Así es. Y sobre todo en la crisis es que salen a reducir muchas cosas. Y hay personas que en la crisis que realmente pueden salir adelante. Pienso que es un reto que tenemos aquí en República Dominicana. En el sector salud tenemos muchas debilidades. Pienso que el sistema de salud ha colapsado de forma, digamos, parcial. Se han hecho muchos aportes, pero pienso que la política pública debe de ir un poco más encaminada a la prevención. Yo siempre he estado enfocado en la medicina preventiva, pienso que es lo más correcto, incluyendo la criminalidad. Los países desarrollados hoy en día aplican métodos, que todo eso lo maneja bastante bien, de la prevención. O sea, si tenemos aquí en la Máximo Gómez, con 27 de febrero, una zona donde hay accidentes, bueno, vamos a prever, cómo podemos evitar los accidentes. Si tenemos, por ejemplo, la ortega de hacer con Obando, mucho atraco, mucho robo, no, vamos a tener... digamos, un método de prevención, la medicina preventiva. Y eso ha faltado bastante en la República Dominicana. Y en el aspecto político, que fue donde tú te enfocaste, pienso que debemos ir creciendo, debemos ir mejorando hacia dónde queremos ir, cuáles serán los retos de los próximos años, qué espera la población. Si te fijas, la población de hoy, ese voto flotante que dicen muchos los politólogos, fue el que decidió ahora el pasado el mes de julio, para que hoy fuera presidente Luis Abinader. Claro. Y si el próximo, que espero que sea en mayo del próximo 2024, porque si recuerdan, este fue un proceso complejo. Claro. O sea, las elecciones que debieron de haber sido el tercer domingo de febrero, no fueron el tercer domingo de febrero, fueron en marzo. La que no, totalmente disruptivo. Domingo de mayo, se movieron a julio. Es decir, que es un año atípico en su totalidad. En todos los sentidos. Sin embargo, pienso que en los próximos años debemos ver esa población votante hacia dónde se va a ir, o sea, cuáles son sus necesidades. Claro, por eso hablaba de que vivimos tiempos diferentes y que el político, e incluso los emprendedores, cualquier profesional que no lo entienda, pues se va a quedar rezagado. Y eso lo iremos viendo en la medida que avancen los años. Hemos escuchado muchas disputas y opiniones encontradas en torno a quién debe ser la segunda mayoría en el Senado de la República. Recientemente el Senado aprobó que sea la Fuerza del Pueblo. ¿Cuál es tu parecer en ese sentido? Porque la ley es muy clara, pero a la vez se presta para interpretaciones distintas. El PLD lo ve de una forma, evidentemente, por quién obtuvo mayor cantidad de votos para representar en el Senado, y la Fuerza del Pueblo lo visualiza en función de la cantidad de senadores que tiene ahora mismo, que pasaron del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Hay una frase que utiliza mucho el vocero de los senadores en el Senado, que una cosa con violín, otra cosa con guitarra, que él mismo la ha hecho famoso, ¿no? Y ayer, en estos días, escuchaba a un colega diputado que la extrapoló en la Cámara de Diputados. La matemática siempre ha sido, los números siempre van a ser iguales. 2 + 2 siempre te va a dar 4. En política no pasa eso, pero sí la matemática. Entonces, tú no puedes decir... Pero en las leyes también es diferente. Sí, hay no un tema es ahí, tan pero hay un tema adjetivo que habría que ver, habría que buscar el fondo. Es igual que el artículo 21 de la Constitución, que habla sobre la mayoría de edad. O sea, te dice que debe ser 18 años, pero también te dice que si la persona ha estado casada, obtiene la ciudadanía, ¿no? De mayoría de edad, pero bueno. Tiene excepciones. Hay pero excepción. En este caso, Hanle, la ley no plantea una excepción, simplemente hace... establece un postulado único y en función de ese postulado pues se debe decidir quién es. Bueno, ya, ¿tú no crees que esto llegue al Tribunal Constitucional? No creo, porque ya se decidió, inclusive... Sí, pero lo decidió el Senado, el Tribunal Constitucional bueno, puede referirse a eso. Habría que ver qué pasa, pero de mi parte yo entiendo que sería una lucha ambigua, creo que es un tema que matemáticamente hablando no hay forma de que se pueda revertir, y al final del túnel la población, reitero, sigue observando el comportamiento de los partidos de oposición,
sigue observando el comportamiento claro. del partido de gobierno, y todo eso va a influir. O sea, ya la población entiende que la Fuerza del Pueblo es la segunda mayoría en el Senado. En la Cámara de Diputados no pasa lo mismo. Segunda mayoría es el PLD. La población sabe. ¿Por qué? Porque tenemos un Congreso diversificado, un Congreso donde realmente se da a conocer cuáles son las fuerzas políticas que tienen incidencia. Y en la Cámara de Diputados el PLD es la segunda mayoría y eso no está en duda. Entonces es un tema de lógica. Bueno, pero en la Cámara de Diputados no se han dado esos cambios de... Quizás no tan... Sí, pero no menor, tan... Menor cantidad. Exacto, pero tampoco tan impactantes como se ha dado a nivel del Senado, que de 6 que tenía el PLD, ¿no? Ya han pasado 3. Así es. Y hay muchas especulaciones de que en lo adelante quizás hasta otros. Pero queda la duda y queda también para fines de análisis cuál es el mensaje que se envía también a la población con este tipo de decisiones que se toman en el Congreso de la República y en las instancias de decisión. Volvemos en breve luego de esta pausa. Muchísimas gracias por continuar en Opiniones. Recuerden nuestras redes sociales @LenisOpiniones y @LenisGarcíaG. Mientras aquí seguimos conversando con Hanglet Melo acerca de los temas ya, ¿verdad?, de la agenda legislativa. Uno de ellos, la disputa en torno a la segunda mayoría. Se decidió ya que era la Fuerza del Pueblo, pero quedan dudas en torno a esta interpretación que se le ha dado a la norma, y sabemos que muchas veces pesan más las decisiones políticas que las decisiones legales o en otros sentidos. Vamos a hablar, Hanglet, de lo que ha acontecido con relación al matrimonio infantil y la eliminación de esta aberración, gracias a Dios, a lo interno del Congreso. Si puedes hacernos una breve explicación de todo, porque la semana pasada hubo muchas polémicas en los medios sobre unos diputados que en principio al parecer no estuvieron de acuerdo y el día que estaba supuesto a conocerse en la comisión hubo diferencias, las cuales llevaron a que se pospusiera su conocimiento. Primero quiero saber si tú, ¿de qué lado estabas en ese momento? Y cuéntanos cómo se ha dado esto, si fue por consenso, cómo pasó y qué decidieron finalmente. Ahí pasó lo que pasa siempre, que hay una presión mediática. Esos colegas diputados, lo primero fue que no votaron en contra, sencillamente ellos estaban abocándose a un principio que había establecido en el propio Código Civil. Y es el artículo 144, que gracias a Dios ese fue el proyecto de ley que terminó. Pero vamos un poquito a la génesis. ¿De dónde sale esto? ¿Sabe por qué varios colegas diputados someten esta iniciativa? Recuerden que según los datos estadísticos de la República Dominicana, el 37% de las niñas contraen matrimonio antes de los 18 años, que es para mí algo totalmente nefasto. Pero el 12% contrae matrimonio antes de los 15 años. O sea, tú estás hablando de que es un número alarmante. Y dicho esto, entonces nos vamos a lo que pasó en el Congreso. Y fue simplemente que había que buscar varias salidas. Primero, la ley 559, que habla del Estado civil, le daba prerrogativa, ¿no?, para poder contraer matrimonio personas que no tuviesen la mayoría de edad, que es 18 años, como lo establece la Constitución. Pero cuando vamos al artículo 21, ¿qué establece? Habla de que la mayoría de edad o la ciudadanía, que como establece, tú como abogada, como especialista en la materia, sabe que se quiere a los 18 años, pero también habla de una excepción, de si la persona ha estado casada, sí puede, entonces, cómo se casa, o sea, es decir, entonces ahí no vamos entonces a lo que establece el Código Menor, que es un adolescente, habla de hasta los 12 años, y o sea, niño o niña hasta los 12 años, ¿no? Correcto. Adolescente de 13 a 18 años, o sea, esa es la edad. Yo pienso que ha habido un sinnúmero de situaciones. Gracias a Dios y gracias a esa presión mediática que ustedes, los medios de comunicación, las personas de la sociedad civil que le duele la República Dominicana, pudimos aprobar esa eliminación de ese artículo 144. Y yo me hubiese gustado, también hubiese eliminado también el 145 del Código Civil. Pero ya hemos ido avanzando.
Quiero agradecer públicamente a UNICEF, a Save the Children y otras instituciones que estuvieron ahí de hace muchos años. Yo tengo varios años trabajando con ese tema. Pienso que tú me preguntaste que, de qué lado yo estaba. Yo siempre voy a estar del lado de los mejores intereses, porque al igual que tú, que tiene a tu princesa Leslie, que estuvo... Bueno, de hecho, hoy mi hija está de cumpleaños. Al momento que grabamos esta entrevista, yo estoy de fiesta porque mi hija está de cumpleaños. De hecho, ya inicia la etapa de adolescentes. O sea que un gran reto para ella, para mí. Y ya pasa a ser adolescente. Así es. Y ya se le notan cambios en su forma de actuar, de pensar. Y yo de verdad te digo, no me imaginaría una niña de 13 años viendo a la mía casada. Bueno, por eso decimos, entonces yo estaré siempre de ese lado, porque tengo a mi hija Gabriela, que al igual que Leslie, están en una edad que hay que disfrutarla. Claro, y delicada. Una edad delicada, una edad donde están pensando en muchas cosas, pero no tiene precisamente que ver con una decisión de casarse. No tiene que ver con la decisión de tener un hijo o una hija. Entonces son muchas cosas que por eso decía ahorita, que muchas veces lamentablemente tienen que ver con la educación. Por eso que yo sigo creyendo en que no todo está perdido. Yo sigo creyendo en los valores, yo sigo creyendo en ese ejercicio que tenemos que hacer los padres, de ser responsables, no responsables en lo económico, no. Hay otras cosas que van más allá de la responsabilidad. Yo creo fielmente en eso, apuesto a que República Dominicana pueda seguir creciendo en esa dirección. Y sobre todo que volvamos un poco hacia los valores que se inculcaban en las escuelas. Antes un maestro para mí era sagrado. Hoy en día un maestro es uno más del montón. Usted ve el bullying que se hace, el acoso que se hace en las escuelas, que ahorita vamos a hablar un poquito de ese proyecto de ley que sometimos. Por tercera vez ya lo hemos sometido en la Cámara de Diputados, que es la ley antiacoso escolar o bullying, como le llaman en los Estados Unidos, el sexting, que es otro flagelo que afecta mucho a los niños y niñas y adolescentes, que es el envío de fotos con pocas ropas de noviecitos, que mientras son novios se mandan fotos, luego entonces ya para hacerle el sexting la utilizan en detrimento de esas niñas, muchas veces con pocas ropas, como ya mencioné. Es decir que hay muchos temas en la sociedad que van precisamente concatenados con lo que es este gran problema que teníamos, gracias a Dios, en la República Dominicana. Ya mencioné los números alarmantes del matrimonio infantil, y gracias a Dios, gracias a la voluntad del presidente, que lo felicito, con ese gabinete de niñas y niñas y adolescentes, que ahora tienen una tarea importante, no solamente figurar en las reuniones, es un comité muy amplio, espero que hagan un comité petit de toma de decisiones, para que la política pública que vayan a emanar de ese gabinete sea en pos de mejorar las condiciones de vida de los adolescentes de República Dominicana. ¿Cómo quedó finalmente estructurado lo relativo a la eliminación del matrimonio infantil? Había un punto que se presentó y de hecho me resulta interesante y que debía tocarse, y es el hecho de qué tratamiento se le daría a una relación entre dos adolescentes, dos jóvenes menores de 18 años, bueno, no son jóvenes todavía, sino adolescentes, dos menores de 18 años, que consenso en una relación no abusiva, evidentemente, porque están en edades similares, y que haya un embarazo. Bueno, eso es la famosa unión libre, que ya lamentablemente... Sí, pero estamos hablando de menores de 18 años. Entonces, ¿qué tratamiento se le dará para que tampoco se cometan abusos? Bueno, por ejemplo, esos jóvenes que no sean perseguidos penalmente, porque están en una edad y no hay una relación quizás de abuso como se da en otros casos, que vimos recientemente un feminicidio donde un supuesto prometido de 70 años asesina a una niña de 17. Mira, ¿se tomó en cuenta esta situación? Eso lamentablemente no se toma en cuenta. En el informe que tenía la Comisión de Justicia, que hizo un buen trabajo en esa dirección, había un párrafo que creo que se eliminó, donde mencionaba de la relación que podían ser permitidas siempre y cuando que la pareja, llámese el hombre, no excediera de 5 años. Algo que yo realmente no le veía mucha lógica, se eliminó. Hubieron varias propuestas que hicieron algunos colegas diputados que lamentablemente no consiguieron la aprobación en el hemiciclo, pero sí ahora lo que esperemos, y tenemos toda la fe puesta en el Senado, que así como debe aprobar el 30% de los y las trabajadoras, aunque sea de forma gradual, como lo ha hecho en otros países, que ellos se casen con la gloria y puedan aprobar este proyecto tal y como se envió de la Cámara de Diputados. Porque si comienzan ahora a hacerle modificaciones, entonces va a tener que volver otra vez a la Cámara de Diputados y otra vez, o sea, vamos a estar en ese limbo que quisiera que no pasara con esta eliminación del artículo 144 del Código Civil, que debe ser ya
de manera definitiva que los y las dominicanas tengamos la tranquilidad de que en República Dominicana no existe el matrimonio antes de la persona cumplir los 18 años de edad. ¿Qué otros temas pendientes en la Cámara de Diputados? Veíamos en los 5 más, nuestro segmento, cómo mencionan algunas legislaciones que están pendientes. Dentro de esto está lo relativo al Código Penal y el tema del aborto. Que casales, uno... Dividió la sociedad en dos partes. Claro, pero ¿qué pasa? Que por la problemática o los conflictos, las disputas o diferencias en torno al aborto, se ha quedado solapado el conocimiento del Código Penal, que es sumamente importante. Obsoleto por demás. Totalmente. Pero hay otros temas. Por ejemplo, tú introducías recientemente un proyecto muy interesante sobre la movilidad eléctrica, ¿no? Así es. Relativa a los vehículos. 103-13. Exacto, los vehículos que funcionan con energías alternativas. Pero también hablabas hace poco de una ley contra el bullying. Tú estás obligado a tratar el tema del turismo porque es uno de los intereses fundamentales de tu provincia. Entonces, cuéntanos qué está pasando al interno del Congreso, cuáles son las principales iniciativas que en estos momentos se están atendiendo, se están tratando, y si por fin crees en tu experiencia en tantos años como legislador que vamos a tener el Código Penal y lo que vaya a pasar con el aborto, pues yo soy de opinión que se puede delegar o relegar a una legislación especial. O a un tribunal constitucional, como se hace en Europa, por ejemplo. Puede ser, pero mientras tanto hay prioridades. Lo que sí el país demanda en este momento un Código Penal, porque estamos dejando fuera un sinnúmero de tipificaciones que están estipuladas en el nuevo Código Penal, ¿no? Llámese el ácido este que tanto se utiliza, que ni siquiera voy a mencionar el nombre, el cuatrerismo, los delitos cibernéticos y el otras terrorismo, cosas. Terrorismo, por ejemplo. El cuatrerismo, es decir, hay un número de delitos que están tipificados en ese nuevo Código Penal que la República Dominicana hoy en día no lo tiene. Entonces pienso que hay que trabajar en esa dirección. Las tres causales, como ya mencioné, dividen la sociedad en dos partes, los que están a favor, ¿y los que están en... ¿Y tú en qué parte estás? Yo soy pro vida. Yo estoy de acuerdo con que debe ser Dios el que quite la vida. Dios es que te la da y Dios es que te la debe quitar. Yo nunca estaré de acuerdo con esa aberración. Sin embargo, hay diputados que piensan diferente. Hay personas de la población que piensan diferente. Ahora, yo respeto la opinión de cada cual. Sí pienso que hay que eliminar el tema de las causales o una ley especial, como tú mencionaste, o que sea el Tribunal Constitucional que decida en un caso excepcional qué hacer, cómo manejar el caso. Si la vida de la niña está en peligro, si ha sido un incesto, si ha sido una violación, cómo se produjo la violación, etcétera. Ya esos son temas que no son de la clase. El país requiere un Código Penal y en esa dirección también, como tú mencionaste, la ley 541-69, que era la ley de turismo, que como decíamos hace un momentito, el 18% del PIB lo aporta ese rubro que se llama turismo, esa famosa industria sin chimenea. Sin embargo, tenemos una ley de 50 años, o sea, es posible, es justo que tú tengas régimen de consecuencia cero prácticamente. Entonces, ¿por qué tenemos los puertos turísticos hoy en día arrabalizados? Porque no hay régimen de consecuencias. Sestur, por ejemplo, ahora mismo está chocando con el Intran. El Intran estaba chocando con turismo porque no había quien emitiera los permisos para los famosos buggies o las excursiones. Es decir, hay mucha contrariedad, hay mucha ambigüedad. Porque recuerde que el Intran es reciente, la ley 63-17 es que lo crea y hace un sinnúmero de fusiones con instituciones que estaban prácticamente... Fueron muy positivas porque se solapaban funciones. Exacto, más de 9 instituciones. Y era un sinnúmero de funciones que no estaban prácticamente nada. Pero gracias a esta ley, pero aún en día de hoy la aplicación no está al 100%. Se aprobó recientemente un préstamo para, precisamente tiene que ver con ese tema, yo no estuve de acuerdo, pero lo aprobamos porque no queremos ser... un préstamo después del préstamo famoso de los 3,000 y tantos billones de pesos. Así es. Hay otro préstamo también para las vacunas del COVID, que seremos dentro de los primeros países que tendremos la vacuna, Dios mediante, en los próximos meses, cuando Dios quiera que así sea. Y hay muchos temas que tienen que ver precisamente con eso. El código del agua, que es un código la ley del agua, perdón, que la ley, es una ley para mí importantísima. Yo en una ocasión visité al Palacio Presidencial, donde el presidente de turno
Pero vamos a hablar con fechas para saber si visitaste al actual presidente o si fue al incumbente saliente. Es un dato importante. El anterior presidente convocó a todos los legisladores y se iba a hacer una especie de prioridad. Se iba a priorizar cuáles leyes teníamos que iba a hacer en los próximos meses. Porque, ¿qué pasa? Tenemos dos legislaturas que duran cada una 150 días. Entonces, usted me dice a mí que 150 días no hay tiempo para usted aprobar dos leyes importantes para el país. Vamos a trazar objetivos. A mí me gusta trabajar con objetivos. Totalmente. Bueno, vamos a ver. El próximo enero finaliza esta legislatura. O sea, a partir del 27 de febrero del próximo año, que esperemos ya que tengamos un poco ya de respiro con el COVID, con la mascarilla, con todo este tema, ¿no? Y más estabilidad económica. Por supuesto, por favor, que así sea. Entonces, ¿qué queremos? Bueno, vamos a ver cuáles son las prioridades. Tenemos que trabajar en turismo, tenemos que trabajar en agua, tenemos que trabajar en el Código Penal. Vamos a priorizar. Vamos a tomar pero tres. Esos son los grandes temas nacionales, porque ¿qué pasa? Como yo lo veo de afuera, que cada legislador en función de la provincia o comunidad que representa tiene sus propias prioridades. Por ejemplo, para Hamlet Melo debe ser siempre prioridad la provincia de la Altagracia. Y el turismo, pero, que dependemos. Claro, evidentemente, pero si tú citas a otro legislador de Bauruco para la diputada de esa provincia, su prioridad, aparte de los temas nacionales, siempre van a estar enfocados ahí. Entonces quizás es por eso que se hace un tanto difícil. Además, pero, por los intereses que pululan en torno a cada uno de esos temas. Decir, los intereses es lo más importante. Y cuando haya voluntad política. Recuerda que tuvimos dos proyectos pululando en el Congreso, que era la ley de partidos y agrupaciones y 20 años. Régimen electoral. 20 años para tener la ley posible, que ha sido un desastre. Ha sido imposible, claro, aplicarla. Ha tenido sus puntos positivos, porque debemos de destacarlo. Pero ha sido, lamentablemente, un fiasco legislativo. ¿Por qué? Más, porque se aprobó al vapor. Más del 40% del contenido de estas leyes ha tenido que ser modificado por el Tribunal Constitucional. O artículos han tenido que, decisiones, o sea, ser refrendadas por las altas cortes. Entonces, por eso yo decía que voluntad política es lo más importante. Priorizar es otro punto importante. Y, por supuesto, que tengamos planes específicos. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde vamos como país? Estamos trabajando con el plan de Estrategia de Desarrollo, Nacional de Desarrollo, al 2030. Estamos trabajando con los 17 ODS que establece los organismos internacionales. Estamos trabajando con Hambre Cero, para erradicar hambre cero. Tenemos una ley de que tiene que ver con la alimentación República Dominicana. Esa ley ya entró en vigencia. ¿Qué se está haciendo con eso? O sea, hay un número de instituciones del Estado que debe velar por la política pública en aras de que tengamos seguridad alimentaria en República Dominicana, aún siendo el año de la seguridad alimentaria. O sea, estamos trabajando en esa dirección. Es decir, hay un número de temas que no están claros. Entonces, por eso yo decía que la planificación va muy, muy de la mano con el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero los grandes problemas de la sociedad hoy en día no se resuelven de la noche a la mañana. Hay que ir dando pasos. Entonces, por eso yo mencionaba que ese gabinete de niños y adolescentes tendrá ahora una tarea por delante. No solamente aplicar la ley. Porque ¿qué pasa en la República Dominicana? Tenemos un sinnúmero de leyes. O sea, ahora mismo usted se va a los congresos y no tenemos un compendio de cuántas leyes tenemos. Ahora, ¿se aplica la ley? ¿Hay régimen de consecuencias? ¿Qué pasa con los dominicanos? Ese es el gran desafío. Entonces tenemos que trabajar con régimen de consecuencias. Por eso yo insisto en la ley 541-69, que espero que me sigan criticando en el Congreso o donde quieran, porque yo siempre que tengo oportunidad la menciono. Y siempre que tengo la oportunidad la voy a introducir, porque dependemos del turismo y tenemos que trabajar para adecuar esa ley que es bastante obsoleta. 50 años tiene ya de vigencia. Bueno, tenemos que hacer una pausa, Hamlet. En breve regresamos con esta interesante conversación con Hamlet Melo, quien es el diputado de la provincia de la Altagracia. Ya volvemos. Seguimos con más en Opiniones. Hamlet, tenemos preguntas de nuestros seguidores en redes sociales. Vamos a ver qué te preguntan o qué quieren saber. La necesidad de crear un código administrativo. Bueno, habría que ver en qué dirección sería, o sea, para qué administrar qué. O sea, ¿sería alguna dependencia del Estado o sería un código que fuera para regir todo lo que son los poderes del Estado? O sea, yo pienso que
La meditación, en este caso, habría que ver hasta qué punto estaríamos hablando. En cualquier dependencia del Estado, no importa tu capacidad. Ahora, si tienes una capacidad administrativa buena, vas a tener éxito en los espacios televisivos, en los negocios que emprendas. En el Estado hay muchas debilidades, porque aunque hay muchas leyes que van precisamente en la transparencia, en el manejo, o sea, es decir, las licitaciones, que han tenido bastante problema últimamente, pero pienso que ese código no es necesario en este momento, porque lo que hay que hacer es crear mecanismos para que los funcionarios sepan de que están siendo administrando un bien que no es de él, que es del pueblo dominicano, y lo que hay que hacerlo es con transparencia, evitar ese tráfico que hay siempre de personas haciendo funciones que no le competen, influencia, las famosas botellas. Eso sí me gustaría que se erradicara. Es un código de trabajo, un código de manual de operaciones, un manual de compromiso, de buenas prácticas para el funcionario, porque el funcionario llega a una posición y piensa que fue como que él lo heredó y él puede hacer lo que le dé su real voluntad en esa institución del Estado. También pudiera ser que la pregunta esté enfocada, porque realmente no queda clara, en los aspectos legales administrativos de la relación del Estado con los ciudadanos. Podría ser. La función del Tribunal Superior Administrativo, etcétera. Puede ser. Aquí tenemos otra pregunta para el próximo, sobre el presupuesto 2021. Bueno, en el caso de mi provincia, Altagracia, hemos estado un poquito preocupados, porque es la provincia de la cual debo hablar, la que represento. Tenemos un presupuesto bastante bajo para el próximo año 2021, y a nivel nacional el presupuesto creció bastante, o sea que el presidente tendrá que ejecutarlo de forma eficiente, no hacerlo como siempre se ha hecho, de manera autoritaria, que el Ejecutivo siempre decide, porque en la constitución que tenemos antes del 2010 había algunas prerrogativas que el presidente tenía. Luego del 2010, el 26 de enero del 2010, que para mí una constitución donde se incorporan figuras, se crean las altas cortes, se crea el defensor del pueblo, se crean un sinnúmero de figuras, el plebiscito, etcétera, se cambia un poco lo que es el Estado dominicano, y en esa dirección el presupuesto del 2021 pienso que es un compromiso que tiene el presidente, y esperemos que haga un buen uso de ese recurso que es del Estado dominicano. Preocupa también que el presupuesto crece, pero los ingresos no, a raíz del impacto del COVID-19. Esta pregunta o ese comentario lo hace José Martínez Hopperman. Mi hermano. ¿Qué dice? Tu colega. Dice, dígale que yo soy el defensor del pueblo. Un abrazo para nuestro hermano, nuestro colega, nuestro gran amigo, compañero de aulas, al igual que tú en Varna, tuve el privilegio de compartir con él. Y es mi candidato a defensor del pueblo, evidente, naturalmente. También, mira que hay muchos candidatos buenos, hay sí, varios candidatos buenos, pero pienso que José haría un buen trabajo como defensor del pueblo. Yo estoy completamente de acuerdo contigo. Al igual que tú hubieras hecho en la Junta Central Electoral. Bueno, eso es un tema que lo abordaremos más adelante. Yo entiendo que las personas que se han designado, la mayoría, por decir todos, tienen un buen perfil, y lo que hay es que desear que se haga el trabajo y que puedan salir airosos en los próximos torneos electorales, que todas las transformaciones y conquistas que necesita esa institución pues se puedan materializar. Yo ante todo, la confianza del pueblo americano, que es lo más importante. Claro, rescatar la credibilidad de esa institución. Pero ante todo, y como decías ahorita, Hanlet, debemos anteponer los intereses particulares a los intereses colectivos. Yo en ese sentido entiendo que al margen de todo lo que se pueda cuestionar, se ha hecho una elección de personas que tienen las competencias y hay que darle la oportunidad, ¿verdad?, de que muestren esas competencias y que hagan un buen trabajo. La iniciativa que planteas recientemente sobre movilidad energética, coméntanos un poco en qué consiste este proyecto, a qué nivel está y qué es lo que se busca realmente con él. Mire, en el 2013 se aprobó esa ley, la 103-13. Los diputados manejamos muchos números, tenemos que estar siempre pendientes del número de la ley, etcétera. Pero esa ley se aprobó, no fue hasta el 2016 que se comenzó a implementar en parte. La ley tiene muchas trabas, por ejemplo, una motocicleta dice que para poderle emitir una placa o para que se le pueda dar un permiso de movilidad debe de tener más de 10 kilos, pero ninguna motocicleta tiene más de 10 kilos. O sea, tienen apenas un kilo, dos kilos, quizás tres. Entonces, esa parte hay que modificarla, que sea a partir de un kilo en adelante. Otro aspecto importante es el impuesto el que paga el vehículo, o la placa, ¿no?, que donde se cobra el mayor impuesto a los vehículos importados del país. Entonces,
ese beneficio que era la ley establece actual, que es un 50% de descuento. Es decir, si mañana es un 20 el ITEBI, bueno, va a ser un 10. Hoy en día es un 18, tú pagas solamente un 9% de impuesto y lamentablemente ese impuesto no se extrapola a terceros. Por ejemplo, a Han le trae un Tesla muy bonito, muy chulo, y se lo quiere vender a Leslie, por mencionar un nombre, ¿no? A tu hija o a algún ciudadano, y ese vehículo entonces tiene que pagarlo el tercero, pagar entonces el 18% de ITEBIS. O sea, no puede hacerlo de manera directa con el beneficio que recibió Hanley cuando importó el vehículo. O sea, si Lenny, por ejemplo, quiere hacer lo mismo, compra un vehículo en Estados Unidos, lo trae, recibe el beneficio, pero si se lo quiere vender a Juan, se lo quiere vender a Margarita, Margarita no puede recibir el beneficio que Leslie, perdón, que recibió Lenny para importar ese vehículo. Es decir, es un tema complicado. Al final el beneficio o esa facilidad no se refleja en el consumidor final. Exacto, pero también hay varias iniciativas en el país que no se están tomando en cuenta. El mismo Intran, por ejemplo, se supone que debe tener un plan del 2018 al 2021 que tiene que ver con la movilidad eléctrica, la misma industria de la que tiene que ver con la superintendencia de electricidad, que pueda tener mecanismos para vender la electricidad. Debe de haber más estaciones para recargar los vehículos y facilidad, porque al final esto lo que viene es precisamente mejorar la eliminación del daño que le estamos haciendo al medio ambiente. Y por supuesto, esto va en beneficio de todos los dominicanos, porque pienso que debemos ir en esa dirección, buscar energía alternativa. Entonces ya hablaba precisamente contigo sobre el tema de los mismos paneles solares, que debe de tener algún tipo de incentivo. Tienen algunos, pero yo creo que deberían fortalecerse. Que el Estado pueda asumir inclusive el costo de la importación, así como el Internet, así como las cámaras, que hoy en día vemos que es necesidad para que todos los negocios tengan una cámara, pero el Estado debería de darlo con una serie de facilidades, ya sea de impuestos o facilidades del gobierno, porque una cámara muchas veces te ayuda a ese Ministerio Público. Claro, a la detención de un delito o a la prevención, porque a veces también que lo más importante, sí, genera una especie de control de alarma o de temor a los desaprensivos, ¿no? Así es. Hanley, muchísimas gracias. Lamentablemente el tiempo en televisión pasa muy rápido, es traicionero. Para otra pregunta, pero bueno, no importa. Pero nuestro productor nos avisa que es tiempo de despedirnos. Te reitero las gracias por tu participación, por tus valiosas opiniones y por supuesto a todos ustedes por acompañarnos cada domingo. Nos veremos Dios mediante la próxima semana y recuerden que aquí la opinión es de todos. Gracias.